pero me lo voy a ver, he terminado de organizar esto. Vale. <coughs> parece, que esto, parece que esto está funcionando y nada se ha roto ja. y se pasa por tocar en el, en el, en el. Uh, venga, pues vamos a, vamos a ver qué tal, qué tal va, qué tal va la vida. Vale, pues el, el otro día dejamos ya hecho un como una como un, una carcasa del de menú que queremos que, que como que más o menos como queremos fun, que funcione asegurándonos que la estructura que habíamos hecho pues joder pues pues funciona que no hemos dicho no hemos venido arriba hemos hecho aquí un locrón y, y luego y luego esto para nada entonces ahora lo que vamos a hacer es que funcione de verdad Vamos a hacer que le demos al botoncito y que salga y que, haga, y que haga lo que tiene que hacer que funcione, que funcione responsive y luego le vamos a terminar de aplicar los lo estilos. Vamos a ocultar y mostrar botones cuando proceda y, y vamos a hacerlo. Pues a lo mejor no súper elegantemente, pero un poquito, ¿no? plan, no me pongo chaleco, pero me pongo pajarita. O al revés, no me pongo pajarita, pero me pongo me pongo chaleco. Entonces, en esto como había quedado esto como había quedado al, al final era, era así eh, tenemos tenemos aquí en nuestros estilos habíamos hecho un 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 para ver que se que se veía bien pero lo teníamos lo teníamos un poquito trampeado entonces, de manera, de primera sí va a venir así. Y cuando le pusiésemos esta clase a la cabecera, creo que era. Que la tenemos eh, aquí. Pues aparece. Aparece su. Aparece su majestad. Entonces, de primera lo que vamos a hacer es, eh, eh, es esto. El, nosotros le podríamos haber puesto la clase. A lo mejor eso está muy pequeño. Nosotros le podríamos, le podríamos haber puesto la clase a, pues por ejemplo, al, al nav directamente. La clase la iremos poniendo suficientemente arriba dependiendo, que no, dependiendo de lo que nos ayude. ¿no? Si nos ayuda a tenerla en el HTML porque así tocamos más cosas, pues lo hacemos. Lo ideal es no tener que poner cuatro o cinco clases o tres clases o dos clases, sino intentar hacerlo con una. Si, sí, sí, claro, porque yo a lo mejor digo, vale, eh, que es lo que hacíamos con, eh, la, la otra vez con la modal. Yo cojo y le pongo la clase a la modal, la modal se muestra, pero también le tengo que poner un, una, una clase al, 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 a la página, al HTML o al body para, para que no haya scroll. Y eso en las modales tenía sentido porque a, ver, porque a lo mejor hay varias modales, pero aquí solo hay un, solo hay un menú. Entonces, si yo, de, si yo quiero que en el menú móvil la página por debajo no se pueda, no se pueda mover, pues a lo mejor me, me compensa esta clase, llamarla de otra manera, y ponerla y ponerla en el HTML y, y matar dos pájaros de un tiro. Entonces solo ataco al DOM una vez, que es bastante costoso. Y. Y no tengo que hacerlo, no tengo que decir, le pongo una clase a este y le pongo una clase a este. Pues si es para lo mismo, con la misma clase ya lo, ya lo hago todo. Si eso lo, lo, vemos, lo vemos ahora después. Entonces, de primera vamos a hacer que vamos a hacer que esto, que esto funcione un poquito, ¿no? Eh, voy a abrir otra vez el, el index. Entonces aquí tenemos el menú. Y aquí tenemos nuestro botón de cerrar, nuestro botón de abrir menú. Le vamos a poner una clase a esto. Lo vamos a llamar menú open, por ejemplo. Y a este lo vamos a llamar menú cloud. De primera lo vamos a hacer como, como más espartano. Y, y, y luego ya vamos, ya vamos refinando. Esto lo repito otras veces. Yo prefiero utilizar clase... Para atacar javascript para atacar desde javascript de manera que, que si luego tengo que cambiarlo pues lo cambio y no me y no me interfiere con los estilos ay no que es que estoy buscando este este elemento esto lo, lo puedes buscar por clase lo puedes buscar por atributos lo puedes buscar por ideas también a mí me gusta eso porque a lo mejor botones que cierran el menú vamos a tener dos o tres podría podría pasar entonces nos vamos a quedar con estas dos y nos vamos a ir a nuestro JavaScript. Antes de irnos al JavaScript, vamos a ver que está enlazado. Porque no lo está. Si no está enlazado, pues nosotros empezamos a escribir JavaScript y no, y no funciona nada. No, no, lo, lo normal si no lo tiene enlazado. JavaScript lo podemos poner al final de todo. Eh, le ponemos un. Y vamos, se va a llamar. Va a estar dentro de la carpeta JS y se va a llamar. No tengo ni idea de cómo se va a llamar. Pues no hay ningún archivo. Pues lo vamos a llamar menú. Ahí a lo loco. Vamos a llamar menú.js. Y este es el que vamos a enlazar aquí. Uy. Venga. Ahí vamos. Ya lo tenemos enlazado. Como ahora lo estamos haciendo así en plan callejerillo. Pues le vamos a poner el use strict este para que. Para que no salgan los fallos ahí bien y, 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 y tengamos como un incentivo para hacerlo un poquito más <coughs> más y vamos a poner un console log. Uno Log mejor Con una sonrisa Para ir Para que de buen rollo ¿no? Si nos vamos a la consola Nuestro nuestro, nuestro Javascript está enlazado, así que no, no debería haber ningún problema. Si hubiese justicia en el mundo, esto lo haríamos, esto lo haríamos mucho mejor. De, pues hay, hay más sistemas de, para engancharlo. Como ahora solo vamos a hacer que funcione, vamos a hacerlo simple, que eso siempre se puede, se puede mejorar. Entonces, yo de primera voy a utilizar estos dos botones, el abrir menú y el cerrar menú. Así que lo voy a buscar en mi, en mi DOM. Voy a llamar... ¿Qué tal? Y a llamar el menú menú OP. Vale, vamos a, vamos a coger. Vamos a coger nuestra, nuestra aplicación entera desde, desde el principio y vamos cacheando. Vamos a coger Page, lo vamos a llamar JS Page y buscamos a partir de ahí. todo está, Todo está ahí dentro. Y aquí le vamos a llamar eh, JS Page. Vamos a buscar como nuestro elemento principal y ya buscamos dentro del elemento. Ya una vez que lo tenemos buscado, pues ya vamos a, a, a seguro. Y ahora vamos a buscar el menú Open. Por ejemplo. Pero vamos a escribirlo. Me he comido la S la S no tan final. Y eso ya lo buscamos dentro de Page. Y decimos query selector eh, .js menú open y vamos a hacer uno exactamente igual, solo que en vez open va a poner close y tenemos el botón de Y a cada uno le vamos, le vamos a poner un listener. Ah, pero ¿se oye bien? A lo mejor tengo el, tengo el volumen quitado. Estupendo. Fantástico. Es que, está tocando, es que está tocando antes de empezar y no. Y no. Vale, entonces le vamos a decir que cuando. Que a este, cuando hagas clic. Vamos a poner un listener. Que cuando hagas clic, pues por ahora va a decir. Por pues ahora le vamos a poner una función chunga que va a poner un console.log y nos vamos a hacer uno exactamente igual para el de cerrar así y cerrar menú. Vale, si le damos a abrir menú. Sale a abrir menú. Ya por lo menos sabemos que, que funciona que el error, el error este que tenemos aquí es del favicon que, no, que nos viene dando igual. A lo mejor, si un día queremos quitarlo, pues ponemos un favicon en el raíz y se acabó. Vale. Eh, cuando le demos a abrir menú, lo que tiene que hacer es buscar el elemento, el header, este, y tiene que ponerle una clase. Para buscarlo, lo buscamos. Sin, sin que nos tiemble el pulso. No buscamos a partir de este, buscamos el primer hijo porque mañana aquí dentro puede haber otro elemento más. Puede haber un div que lo coja. Entonces, eh, como no nos cobran por palabra todavía, lo vamos a le vamos a, le vamos a poner una clase, lo vamos, lo vamos a buscar, que es relativamente gratis. Y aquí ponemos, eh, pues lo ponemos en para, para, para seguir un poco la misma nomenclatura y entonces en page vamos a hacer un query selector y no, no vamos a usar nada de tipo tipo child zero ni chi no 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 eh, vamos a tiro hecho si mañana no cambia la estructura lo seguimos encontrando igual entonces cuando hagamos clic este page header le va a poner una clase y la clase era, no me acuerdo, pero sería algo del tipo, ahora aquí va sin punto, será algo del, del tipo page header, eh, menú visible algo así, no me acuerdo, pero tampoco lo sabemos que sale de memoria, lo, lo tenemos escrito aquí. Le quitamos, vale, no tiene punto, ahí está. Y cuando a ese botón le demos cerrar, va a coger el mismo elemento y lo que va a hacer es quitarle es quitarle la clase. Joder, estoy liando ahí. Entonces le vamos a quitar la clase. Así. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Cuando le doy a cerrar, me cierra el menú. Voy a quitar los console .log porque ya no nos. O sea, ya, ya, ya han servido más de lo que tenían que servir. Y guardamos. Vale. Eh, que, eh, vale, pues, si dejamos algo escrito ahí de primera, pues. Pues mal. Ahí tenemos nuestro menú y lo podemos. Y lo podemos cerrar. ¿Qué podríamos, qué podríamos hacer esto? Pues, pues a lo mejor en tener una función anónima aquí, pues no es. No es lo más elegante. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una función. función va, va a hacer esto y entonces a esta función la, la vamos a llamar aquí para así como mucho más y aquí vamos a hacer exactamente exactamente lo mismo nos quedamos nos quitamos esto y aquí lo vamos a poner y lo dejamos ahí de bonito 345 y aquí hacemos nuestra nuestra función de cerrar el menú. Ahí vamos. Y, y vemos que, que, el, que los cambios que hemos hecho. Ahora se está poniendo encima, pero porque todavía está feillo. Acordaros que... Bueno, yo creo que lo puedo cambiar aquí. Que una de las cosas que queríamos... Eh, es mantener el, el logo. Entonces lo que hemos hecho es que el logo está por encima del menú. Y el menú entra por, entra por debajo. Ya veremos cómo, cómo tapa la hamburguesa que había. Que de hecho se no lo exporta todavía. Ahora después lo exportamos y eso o no. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Si de repente alguien re, eh, redimensiona esto. Esto generalmente no lo hace nadie. Esto lo, hace, lo hacemos nosotros para probar. Pues parece ser que no hay ningún problema en que la clase esté o no esté. Si ahora le damos a cerrar. Aparece. A lo mejor sí que sí que podríamos no querer que, que se animase. Entonces, a lo mejor podríamos, podríamos venir y decir dónde está la transición. La transición está aquí. A lo mejor podríamos poner una media query al page nav, que seguramente estará por aquí en algún sitio. Y decirle que, la, que no tenga transición. No sé, si, no sé si esto va a funcionar o. Bastante mejor. Y así evitamos que si alguien redimensiona Se note, se note, se note mucho el truco. O sea, algo, algo se nota, pero pero muy poquito. Lo que sí que a lo mejor queremos es que si yo tengo el menú abierto y lo hago grande y luego bajo, el menú esté cerrado. Eso lo, tendríamos que hacer, eso lo tendríamos que hacer por, por Javascript. Podríamos, decir, podríamos estar viendo el ancho de la pantalla. Si, si pasa de cierta cantidad, cogemos y se, lo, y se lo quitamos para que esté. Para que esté cerrado por defecto. Eso no es, no, es, no, es muy, no es muy difícil. No, no sé si queremos hacerlo. Lo, lo, lo ponemos aquí. Lo dejamos ya apuntado. Si luego, si luego queremos lo hacemos. Si no, si no queremos, pues, pues un poco. Un poco para. Un poco para qué. Vale. Y también nos aseguramos de que tenemos el... El desplegable. La verdad es que casi todo, casi todo el, el rollo ya está hecho, me refiero. Ya tenemos el... El ya tenemos el funcionamiento, ya podríamos afinar, pues, que sería ya un poco ir a grano fino, ¿no? De, vale, pues, ¿cómo quiero que se abra? ¿Quiero que se cierre más despacito? ¿Quiero que se abra más despacito? Eso lo, lo, lo podríamos controlar, ya podríamos darle los estilos. Pero mientras, otra cosa que podemos hacer es ver si, porque habíamos dicho que, que había una opción que... En... En, en escritorio ya la tenemos resuelta, que es el menú desplegable el segundo nivel. Pero aquí no, aquí necesitamos Poder hacer, poder hacer clic y, y que esto se abra o no se abra. Así que a lo mejor de primera. Sí que. Sí que podemos decirle: Vale. El, el menú de segundo nivel, ¿dónde está? Vale, el menú de segundo nivel lo tenemos, lo tenemos aquí. A lo mejor este menú de segundo nivel podemos ponerle una clase nueva, ¿eh? que va a ser mucho más fácil a la hora de, de poner estilo o de ajustarlo. Sea como sea, cuando nosotros hagamos clic aquí, se tiene que, se tiene que mostrar o ocultar esto. Entonces, lo que, lo que yo haría sería identificar qué opciones de menú van a tener el. qué opciones de menú van a tener el, el desplegable. Eh... con su menú. ¿Vale? de manera que ya sabemos que todo esto. todos los que tengan esta clase van a tener desplegable. si no la tienen, no la tienen. y esta clase. O esta clase a lo mejor para, para los estilos está guay tenerla. Pero vamos a tener una clase parecida en JavaScript para saber que, que cuando haga clic en, en, en un elemento, si tiene que mirar si tiene criatura o no tiene criatura. En principio, lo que, lo que vamos a hacer es que esto, si tiene, si tiene un enlace, irá a su enlace. Ahora, si tenemos JavaScript y estamos en, en, en menú móvil, Vamos a ver si hay un submenú. Si hay un submenú, vamos a pasar del enlace y lo que vamos a hacer es mostrar directamente el, el, el submenú. Eso estará oculto y lo vamos, a, lo vamos a, a, a mostrar. Al final son quitar y poner clase. Entonces a nuestro enlace le vamos a poner un, una, una clase para que no parezca que, que nos hemos criado en, en una guarida de, de ladrones. Le vamos a llamar menú link. Y eso se lo vamos a poner a todos los enlaces. Porque al final, el diseño que teníamos, pues todos los enlaces tienen el mismo, el mismo aspecto. Ahora, dependiendo de si están dentro de una cosa o dentro de otra, pues ya veremos cómo, cómo apañarlo. Y aquí tenemos todos nuestros enlaces puestos. Ahí, más en condiciones. Ahora vamos a darle un, un, un estilo básico, ¿no? Vamos a decirle que el submenú, por defecto, todos los cambios que hagamos los tenemos que tener en cuenta en móvil y en, y en tablet, y a partir de tablet o a partir de escritorio. De primera, tiene sentido que, que este submenú esté, esté oculto. Así que igual nosotros llegamos y decimos, vale, aquí tenemos el menú. Venga, pues el submenú lo vamos a tener aquí. Ahora mismo lo estoy separando mucho, pero lo ideal es que esto tuviese su... tuviese su... su comentario o su historia. Yo tengo una, una extensión que, que me mola un montón, que lo que hace es que te crea la, los comentarios, lo usa como ancla y los pone, y los pone aquí. Entonces tú puedes decir aquí... Eh... Claro, lo que pasa es que no estoy, se me olvida que no estoy con... de la página en general Venga. y vamos a poner aquí sí para que no para que no se pierda todo entonces ahora lo, lo que voy lo que voy a tener es como acceso directo a, a mi a mi rollo ¿no? vale pues este 1, 2, 3, 4, 5 aquí este va a ser el header el header tiene bueno es que esto está como dentro del nav Vale, pues lo vamos a dejar ahí. El container este es más, más de la página. Lo vamos a subir aquí. Aquí tenemos el header que tiene el logo y el nav. Pues a lo mejor este tendría sentido que estuviese aquí. Luego ya, luego ya lo veremos. Aquí tenemos el menú y aquí tenemos un menú, pues a lo mejor sí si es que tiene. Eh, Aquí tenemos el menú, y aquí tenemos el su Estos son los botoncitos. Vale. Y aquí tenemos la media query de Media query de 768 Uy, he escrito lo que me ha dado gana Vale Ahora tenemos aquí un pequeño menú En el que si de repente quiero ir a la Media Query Pues ya voy No tengo que, que estar ahí buceando y buscando Ah, voy a tocar en su menú Pues ahí lo tenemos En toda en toda su en toda su gloria ¿Vale? Pues de primera le vamos a decir. Que no se vea. Este, este es el primer submenú, a lo mejor si. Si nos da un poco de pereza, podríamos ponerle un padding a esto. Un padding top. Eh, por ejemplo. Igual con 75 tenemos. Para que no nos. Para que no nos no, no machaque. Y luego ya podemos ver el ancho. Y la, a lo mejor el, el ancho se lo podemos dar. Ya veremos cómo le damos el ancho. Ahora mismo, ahora mismo lo vamos a dejar ahí. Me da igual que se, que se quede luego, el, logo, el logo partido. Y cuando se, cuando se haga más grande. Aquí se está viendo, no hay ningún problema. Vale. Así que eso de eso no nos tenemos que preocupar porque parece que lo está. Que lo está. Cuando ahora hagamos clic y lo mostremos o lo ocultemos, tendremos que ver cómo lo vamos, cómo lo vamos a hacer porque, porque podría pasar que, que si lo ocultamos, aquí ya esté oculto y, y lo hayamos hecho de manera que simplemente el cambio de estilo no sea capaz de, de sobreescribirlo. Entonces ahora lo que tenemos que saber es qué elemento es el que tiene el, que tiene el, el, el enlace. Para eso o el, que tiene, o el que tiene su menú. Para eso le hemos puesto esta clase. Lo que le vamos a decir es que todos los hijos directos enlaces de esta criatura tenga una flechica y así, lo, y así lo vemos y así lo vemos de primera. Nos vamos a ir al al menú al CSS, donde está nuestro menú, aquí pues aquí a vale a este todos los menú link que estén dentro de este pero no vale pero no vale no vale todo tiene que ser los que son hijos directos Esto, el, el combinador este hay que usarlo con muchísimo cuidado pero no quiere decir que no lo vayamos a usar quizá le podría haber puesto otro otro color que se viese más. vale ya sabemos que tenemos enlazado ese y a este lo que le vamos a decir le vamos a decir vale pues de primera le vamos a poner un padding bueno lo podíamos hacer con lo podíamos hacer con flex a este lo que le vamos a hacer es que le vamos a poner un ahora a, mientras no tenemos la imagen vamos a utilizar el el before y el after o pues en este caso solo el before el after para ponerle una para ponerle un, un una flechica esa no es ahora la, ahora la gira eh, de primera vamos a ver que vamos a ver que la tiene. Le vamos a poner un, un margin led de eh, .25. Para que esté un poco separado y, le vamos, y la vamos a girar. Con el transform. Eh, ahí. Por ejemplo. No sé si nunca, nunca sé si va a ser 90, yo creo que es 90. Vale. No podemos girarla porque necesita tener una posición relativa. ¿No? O porque a por el display. O porque he escrito algo mal y no lo estoy viendo, ¿no? Eh, cualquiera de ellas... Cualquiera eh, vale. Podría haber puesto una V directamente y no lo tengo que rotar. Pero bueno. Venga, voy a, poner una, es que me da, bueno, voy a poner una V. Y así tenemos la flecha abajo. Se va a ver más o menos igual. Entonces ya sabemos qué criatura es la que tiene. La que tiene. Para que no quede tan pegado, vamos a hacer que el margin sea. sea por los dos lados. Ahí está. Y lo vamos a poner color negro. Ahí está, ahí tenemos nuestra, nuestra flechica chunga. Y esto va a estar oculto. Cuando haga clic en, en esta opción, si estoy por debajo de. Si estoy con el menú móvil activado, si, está, si, está, si no se ve el, el menú, pues lo vamos a mostrar. Si, si se ve, pues no. Y eso ya pues lo haremos desde, desde JavaScript. Vamos a necesitar alguna clase para, para colocarlo. Realmente al que tenemos, al que, tenemos que, que enganchar es a este. Entonces lo que le vamos a decir es... Eh, eh, pues se le vamos a poner un... No sé si ponerle a este es un menú... Vale, este va a ser su menú, este va a ser... Este va a ser su menú container. Este va a ser... Y este va a ser su menú. A seca. Da igual esto no, no... El nombre no es muy correcto, pero sí que quiero que este sea su menú para luego poder buscarlo. Voy a buscar este elemento y voy a ponerle un listener a este. Cuando haga clic en este, va a buscar al va a buscar al hermano. Como no sabemos si aquí puede haber más o menos gente, pues seguramente busca al padre y del padre busca al hermano. Y le, va, y le va a poner una clase que será submenú visible. Ya, ya luego. Ahora lo vamos a hacer espartano y luego, si acaso, pues lo vamos, lo vamos mejorando porque lo que molaría es que esto se, se fuese abriendo, ¿no? Pero eso pues, tenemos que echarle un, un ratillo más. O a lo mejor necesitamos Más contenedores. Vamos a ir, vamos a ir haciéndolo por, por partes. Su menú visible. Lo vamos a tener aquí al lado de su menú. Y va a tener un display block por ahora. ¿Vale? Esto. Esto funciona igual. Pues sería guay que estos dos botones tuviesen la manita. Que parezca que podemos hacer clic. Ya ahí. Vale, ahora. Cuando no de... Cuando cuando le demos cuando le demos aquí no queremos que vaya a la página que tiene en el HR. Lo que queremos es que si, si es parte de un submenú se. Se. Se muestre o se oculte. Entonces, lo que, vamos, lo que queremos un poco. Un poco en, en bloquecillo es... Aquí tenemos el submenú. Lo que queremos es que esta clase, esté, esta clase esté o no esté. ¿Que está? O sea, ¿que no está? Pues se va a ver así. ¿Que... ¿Que se la ponemos? Pues se va a ver así. Entonces se la vamos a quitar ya tenemos más o menos lo que queremos. Esto teniendo mucho cuidado de no... Teniendo, teniendo, teniendo mucho cuidado de no. De, de que no se nos olvide. Es súper buena idea que vayamos haciendo las pruebas. Porque nuestra cabeza a lo mejor tiene súper buena pinta. Esto va a funcionar muy bien. Pero luego no funciona como queremos. Entonces, si, si yo luego después al. Se lo dejo, se lo dejo puesto. Cuando esté, cuando esté puesto, se va a mostrar. Y querría que luego aquí no me interfiriese para, no, para saber si me tengo que preocupar de quitarlo o no quitarlo. Si no me tengo que preocupar de quitarlo, porque por estilos puedo solucionarlo, pues, muy, pues mucho menos JavaScript que pongo. Excelente, mejor. mejor. Nadie, nadie, nadie se debería quejar. Si, si que molesta por algo, pues nada, de primeras con... Si esto en vez de hacerlo por, por clase... Lo hiciésemos por, eh, metiéndolo a fuego en la etiqueta Style, aparte de que tendríamos que estar tocando el DOM todo el rato un poco más, cuando pasásemos a, a la versión de escritorio, no, no, se vería el, no se vería el menú. Y tendríamos que o meterle un Important para, para forzarlo, o por Javascript tener que quitárselo, no por ahora, no se lo tenemos, no se lo tenemos que quitar. Pero si sí tenemos que hacer que cuando haga clic aquí, pues no. Pues no... Esto, esto, esto funcione más o menos bien entonces nos vamos a coger estas clases que son los tres elementos que tenemos que buscar y lo vamos a poner por aquí por ahora esto que hace, esto que hace code ahora ya no me, no me gusta entonces igual en page vamos a buscar el, el, los submenús que haya, los vamos, los vamos a buscar todos porque ahora mismo ahora mismo solo hay uno pero, pero ¿y si hay más? Entonces, de primera, eh, su menú container, contact eh, page. Punto. Aquí vamos a buscar un query selector. All, y vamos a buscar todos los que haya. Porque lo que vamos a hacer es. Aplicarle, le he puesto el punto, el punto delante. Vamos a buscar todos los que haya y vamos a decirle: Vamos a buscar cua, to, lo, todos los submenús que haya. Vamos a buscar al. Y no haremos una función que busque a esta criatura y que, y, que, y que active esta o desactive esta. ¿Vale? Entonces la voy a tener ahí de primera o la voy a poner así para que no, para que no moleste. ¿Vale? Eso lo vamos a dejar ahí. Entonces, si, sí. Sí hay, porque no sabemos si hay, si sí hay menú container, eso es, es, bueno, sería así porque, porque como esto devuelve, esto devuelve una lista, si hay elementos en este submenú container, entonces lo que vamos a hacer es vamos a inicializarlo todo. Ahí está. Si no queremos volver a hacer la búsqueda, le podemos pasar el. Aquí en principio no nos da igual porque lo estamos haciendo como muy, como muy despacito. O como muy en casa. Entonces aquí vamos a tener una función que va a ser init submenú. Como ya lo tenemos buscado arriba, no, no debería haber. No debería haber mayor problema. Entonces vamos a buscar cada uno y dentro de cada uno buscaremos el, el, el que activa y desactiva y, y el panel por así decirlo aunque el panel yo creo que no que nos da, uh, no, 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 no da igual porque se lo hemos puesto el submenú visible se lo hemos puesto aquí venga pues entonces vamos a buscar pues esto lo podemos hacer eh, con un form el for es muy chungo, pues es pues súper pues eficiente. No nos gusta el for. Pues y con un es un foro, ¿no? Pues lo hacemos con un foro. Pero, pero vamos, que vamos por escribir menos. Entonces aquí vamos a poner. Eh, cada submenú que haya aquí. Cada submenú container. Venga. He puesto lo mismo. Eh, cada submenu cont que haya en su menú container. Si hay uno, pues lo hará una vez. Si hay. Si hay dos, pues lo hará. Pues lo hará. Pues lo hará dos. Entonces. Eh, cada elemento lo que vamos a hacer es buscar... la criatura que va a hacer que funcione que es esta y lo vamos a llamar eh... no esto es como la aplicación lo van a llamar así creo que la aplicación se llama igual eh... cada cada botoncito que haya dentro de un submenú le vamos a aplicar un listener un, un Me gustan los lo, lo, lo menús infinitos, las la ventanicas infinitas de son para matar. Y esto lo vamos a hacer con un clic. Cada vez que hagamos clic, luego ahora hacemos, ahora hacemos una función para ponerlo bonito. Pero primero lo vamos a poner aquí. Esto va a tener que recoger el evento. Si recoge el evento, no necesita la. Va a recoger el evento. Porque le vamos a decir que, que haga un, un default Como una casa. Eso quiere decir. Que cuando yo ahora lo abra. Y haga clic. Ya no me recarga la página. O sea, me recargaba la página porque el enlace que tiene. Que tiene esta criatura. Eh, está, está vacío. Entonces. Intenta cargar la misma página. Ahora, nosotros no queremos que haga eso siempre. Pero vamos a ir, pero vamos a ir haciendo por partes. Vamos a ver que funciona lo que queremos hacer y luego lo, lo mejoramos. Y una vez que hemos parado el enlace, lo que vamos a decirle... Oye, eh, al menú de abajo le tienes que poner o quitar la clase dependiendo de, de si está. Pues a lo mejor le podemos decir... Ehm, tendríamos que buscar el submenú. Y esto lo tendríamos que buscar... Dent. Bueno, lo, tendríamos, lo podríamos buscar fuera sin, sin problema. Esto sí que sería un submenú. Y esto es dentro de, dentro de su menú cont un query selector. Y aquí vamos, vamos a buscar el, el submenú. Pues Js, submenú. Y ya lo tenemos localizado. Y ahora yo creo que aquí, de primera, luego igual esto no lo podemos hacer así, lo tenemos que hacer de otra manera, pero de primera yo creo que va a funcionar. Si no, pues lo vemos, porque no tengo muy claro por el ámbito si lo, si lo va a coger o no. Le vamos a decir que tenga un class lead y que haga una... Y le va a poner la clase eh, subminvisible. ¿Vale? Entonces vamos a quitársela para que no la tenga fuego, que está aquí. Y vamos a ver que, que esto funciona o no funciona. ¿Vale? Pues ahora funciona, se la quita. Lo que queremos es que si la tiene se la quite y que si no se la ponga. Entonces podríamos hacerle un if. con un contain, ¿no? Si tiene la clase, se la tienes que quitar. A ver aquí. Y si no la tiene, se la tienes que poner. A ver, creo que se vea todo, vale. Si, si la tiene, se la quita. Y si no se la pone. Vamos a ver, vamos a ver que. Luego esto lo vemos si lo podemos. Si lo podemos, <coughs> si lo podemos mejorar. Entonces yo tengo aquí esto y puedo abrirlo y cerrarlo. ¿Qué pasa? Que, que, cuando, que cuando aquí haga clic nos va a dar igual porque, porque se la estamos sobreescribiendo. O sea, la, la, clase, la clase cambia a ver si lo puedo la clase se ve que se pone y se quita solo que no solo que no da un poco igual esto es callejero pues sí <laughs> Chao. a ver vamos a hacer lo primero que funcione y luego hacemos que funcione mejor oh. me he quedado sin agua bueno da igual ahí ya hay un culillo de café ¡Ja! es como como cuando ya piensas que está todo perdido y hay un culillo de café bendito café creo vale ya tenemos ya tenemos nuestro, nuestro menú desplegable que además si lo si lo lo puede abrir y cerrar y, y funciona sin pegarse con sin pegarse con la parte con la parte móvil realmente si tenemos si tenemos si tenemos javascript nosotros nunca vamos a querer ir a la página, a la página de, a la distribuidora de recursos. Porque si en un mundo ideal, realmente eh, este, esto iría a la distribuidora de recursos. Distribuidora de recursos. Entonces, si, si yo no tengo JavaScript para poder gestionar esto, cuando lo esté viendo en móvil. O, o, o si hago clic aquí, como cualquiera de estas opciones, pues me iría, a, me iría a la página distribuidora de recursos. Y en esa página pues tendría los enlaces del submenú o lo que tuviese que tener. Y eso sería el funcionamiento básico. Ahora, si tengo JavaScript, pues lo mejor un poquito. Y entonces le digo, vale, pues si tengo JavaScript, pues ya, no, ya, ya te puedo cortar el, el enlace ese. Pero si por algo el JavaScript no se, car no se carga o, o, o lo tienes desactivado, no tengo muy claro por qué. ...pues tú podrías seguir navegando sin... ...sin problema... ...así que... ...nosotros lo vamos a dejar así... ...pero... ...a lo mejor el... ...el prevent default de este que le hemos puesto... ...que es lo que hace que no... ...que no funcione... ...sí que lo queremos... ...siempre... ...sí que lo queremos que funcione siempre... ...pero esto... Que ponga que ponga o que quite las clases es una cosa que solo tiene que hacer cuando estamos en móvil. Cuando estamos en escritorio, no tiene que hacerlo. No pasa nada si lo hace. Porque los estilos por ahora los tenemos como muy simples. Y, y eso lo tenemos sobre escrito. Pero, pero bueno, eso lo está haciendo, lo está haciendo igualmente. Y, y eso es el Javascript atacando al DOM una y otra vez. Entonces, a lo mejor podríamos decir, mira. No sé, cómo, no, sé cómo se ve, no sé cómo se ve bien el ancho de, el ancho de la pantalla pero lo buscamos eh... aquí no, alguien, alguien nos dirá cómo se pone pero en estos dos no que son uno que son lo peor del mundo vale no parece, no parece que sea muy difícil, que funcione en todos sitios, pues venga, pues utilizamos esto, ¿no? Lo que le vamos a decir es Si esto está por debajo de 768, hace esto, si no, no. Entonces, aquí lo vamos a poner en plan Es menor que 768, pues entonces hace esto. Lo inventamos para que. Para que parezca que no nos han criado los leones. Y le vamos a poner un console log solo para verlo. O sea, le vamos a poner bien para. pensando que va a salir bien a la primera. Vale, si. si yo me abro. si yo me abro mi consola, que estará por aquí. y le doy aquí no sale el console log porque estoy por encima de los 768. y si estoy en mi versión de móvil no sale porque algo algo habremos algo habremos hecho mal entonces vamos a ver que vamos a ver que, que, que hemos hecho mal que no que no le haya gustado a lo mejor el, el Windows screen width ese no le ha hecho no le ha hecho excesiva gracia vale no queremos el ancho de la pantalla lo que queremos es el ancho de la ventana del navegador. Uh, a lo mejor aquí... Pero es que yo miro el ancho de la pantalla y no, y, no es, y no es eso lo que quiero. Yo lo que quiero es el ancho de la ventana del navegador. y aquí parece que le da alguna vez así que seguramente lo vale eh... este tiene este tiene buena pinta y el, y el innerweed también vamos a buscarlo en la mdn Claro, yo no quería yo no quería ese exactamente pero pero quizá, igual sí este Vale, pero yo no quiero mm. Es que yo creo que era el inner, el inner width, ¿no? Nunca, nunca, me acuerdo, nunca me acuerdo. Esto lo uso un mogollón de veces, pero nunca me, pero nunca me acuerdo cuáles son y, y por qué uno y por qué otro. Vale, pues vamos a probar este. Tiene, tiene buena pinta. Vale, y si lo... Yo creo que se nos va, nos va a ir... no va a ir perfecto. Si me vengo aquí, estoy por debajo de 7, 6, 8 y 8 y van saliendo los JAI uno, uno detrás de otro, si lo abro un poco más grande, pues ya le puedo dar hasta que quiera y, y, y los JAI no, no se apilan. A lo mejor para no tener ese numeraco aquí, eh, podríamos llamarlo. Eh, vamos a llamarlo también. Y lo vamos a hacer aquí una constante. Y aquí, y aquí le vamos a fijar el, el numeraco. De manera que luego lo tenemos todo aquí puesto y tiene un nombre más o menos. Más o menos. O sea, el nombre puede mejorar. Ahora se va a quedar ese. Porque no se me ha ocurrido otro mejor. Entonces, siempre que, siempre que estemos por debajo de esta medida, va, va, va a funcionar. Entonces, vamos a poner esto, vamos a poner esto una mijitilla una mijitilla mejor vamos a, vamos a sacar vamos a sacar esto una función y aquí llamamos solo la función esto lo vamos a quitar eh, entero de aquí y lo vamos a llamar eh, toggle en su menú y aquí nos vamos a hacer esto en principio no lo necesitamos ya y nos vamos a hacer aquí nuestra funcioncilla Bueno, podemos pegar aquí y, y ya lo, lo ponemos en condiciones. Le quitamos esto. El evento se lo ponemos dentro de, lo, de los paréntesis. Ahora lo que va a pasar es que a su menú no tiene... Esto no tiene acceso a su menú. Y, 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 con, mucha, y con toda razón del mundo, pues no va... No va a funcionar porque su menú no está definido. Vale. Porque aquí lo tenía como en un, en un ámbito superior. Pues bueno, pues lo, lo quitamos. Lo quitamos de aquí. Este lo quitamos de aquí. Y lo vamos a buscar aquí. Como, no, como nosotros sabemos quiénes somos todo, todo el tiempo, este, este señor es, es el, el enlace. Voy a intentar poner... ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Aquí. Este señor es el enlace. Lo que voy a hacer es... Como no estoy muy seguro de que este vaya a estar siempre después, voy a buscar al padre y voy a buscar al hijo. Y así no, no tengo... Es un, poco, es un poco más de salto, pero así voy a tiro hecho. No, si mañana, por lo que sea, para hacer que... Para hacer que se abra despacito, no, necesitamos meter esto en un div o hacerle algún rollo, pues Pues no no, no nos va, no nos va a doler No nos va a doler tanto Entonces nosotros hacemos el, el, el prevent default sin ningún problema Ahora, nosotros decimos eh, const o link Va a ser eh, Event. Target. Este es, nuestro, este es nuestro culpable. Y ahora el submenú va a ser link.close y buscamos al al, al padre de to, Al padre de todos estos. Que es este, este señor. Buscamos a su padre y le decimos, mira, búscame a, búscame a mi padre. Y y desde mi padre me busca. Me busca esta criatura que algo habrá hecho. Se lo ponemos un poco más grande. Y así tenemos. Y así tenemos al submenú exactamente igual. Y ya sí que. Y ahora sí que va a funcionar. Es un rolly. <coughs> sí. Pero mañana me van a poner aquí un div y recogiendo todo esto y voy a tener que hacer algo muy parecido así voy a tiro hecho y me dejo de rollo no tengo que estar cambiando y poniendo ahora cuando 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 le dé pues va a funcionar fetenaken y aquí pues tengo esto pues un poquito más un poquito más recogido y el console log ya se lo podemos quitar y con esto tenemos un menú que se abre y se, que se abre y se cierra que tiene que tiene un desplegable y que además tiene una versión móvil en la que en la que se puede en la que se puede ver como o sea que tampoco, tampoco quiero Tampoco quiero, tampoco quiero alargarlo mucho más que, que, que los domingos son, son domingos. Entonces, ¿qué, ¿qué os parece si ya tenemos la funcionalidad? La funcionalidad básica. Podemos, podemos ver si. Si hacemos el... el es, que esto, es que esto realmente no lo necesitamos ahora mismo. Pero luego, en el, pero luego cuando, cuando, pongamos, cuando pongamos los estilos y queramos hacer que el... Que el desplegable se abra poquito a poco. Sí que vamos a tener que controlar que tenemos que quitar algunas cosas cuando, cuando pasemos de 7 a 768 o a 768, al que sea, ¿no? Si mañana. Si mañana esto en lugar de 7.6.8 y 1024, pues se cambia aquí. Se cambia aquí. Y ya. Y ya lo, y ya lo tendríamos, ¿no? Aquí decíamos, ah, esto lo queremos ahora hasta 1024. Pues aquí se pone 1024, aquí se pone 1024. Y cuando, y cuando esto lo abramos bajarlo abajo. Cuando esto lo abramos ah, en un en un móvil va a funcionar, pero cuando vayamos haciéndolo más grande pues mira, aquí estamos 800 y va a seguir y vamos y seguimos manteniendo el el menú. En cuanto pase de los 1024, 1024 1030 o 1028. Pues ya tenemos el, el otro menú. Vale, entonces yo creo que lo que podríamos dejar esto aquí. O a lo mejor si acaso. Eh, dos minutillos. Ah, no nos está viendo el código, vale. Qué triste mi vida. Eh, lo que, lo que si sí, lo que he hecho una tontería. Lo que he hecho es cambiar el 1024 aquí. Y cambiarlo aquí. Y entonces ya lo tenemos, ya lo, ya lo tenemos a 1024. Si sí, luego eso tiene que moverse. Lo vamos a, lo vamos a dejar a 768 de todas maneras. Eh, 768. Juega. He puesto, he puesto el número que me da la gana. Lo vamos a poner a 768 ahí y a 768 aquí. Y, y ahora cuando esto baje un poco más, pues ya tenemos... Ya tenemos un menú móvil o. Esto que está pasando aquí. No se, va a ver, no se va a ver nunca. Porque normalmente la gente no hace. No hace. No hace esto. No, hace, no, no, está, no está tocando ahí. Pero si luego, en, cuando terminemos los estilos, queremos, queremos que no pase, pues, lo, pues buscamos cómo. Como soluc solucionarlo. Posiblemente. Puede ser que necesitemos algo de JavaScript o no. Si lo podemos hacer por estilo lo hacemos, si, no, si no, no, no lo hacemos. Vale, aquí por ejemplo, no está pasando, solo pasa cuando está. Cuando está cerrado. Entonces podría pasar que necesitásemos a lo mejor una clase intermedia que podamos poner y quitar para que le para que, des, para que active o active la, la, la animación. Eso lo vemos en la, en la siguiente sesión. Ahora vamos a... Vamos a antes de cerrar, vamos, vamos a hacer que, sea, que, se, que se muestren y se oculten los lo botones. O vamos a hacer que, este, que, esta, que esta pantalla sea... esté oculta o no. O vamos a hacer que, que este elemento esté oculto o no. A lo mejor aquí... A lo mejor no tiene sentido que esté oculto, pero en móvil seguramente sí, porque, está, porque va a estar oculto. En... En escritorio no debería, no debería debería dar igual porque cuando te pongas encima puedes pasar. Y si no, con, con el tabulador deberías debería poder seguir. Eso lo, lo ajustaremos el próximo día. Vamos a poner un par de áreas. Solo para dejarlo más o menos ajustadillo. Y luego lo. Y luego. Y, lo, y, y yo creo que podemos cortar aquí el próximo día. Ya nos dedicamos solo, solo a estilo y a ver qué. Pues que cuando. Que cuando. Que cuando se abra el. Que cuando se abra la criatura. Pues que. Pues que quede un poco más boniquillo, ¿no? Que, que quede con, su, con sus colores, con su espacio, que se abra hasta el borde, que no se vea el menú este, se vea el otro. Lo típico. Lo típico. Entonces, de primera. El. Este botón tiene que aparecer arriba, ya lo, eso ya lo colocaremos, pero este botón siempre, siempre tiene que estar visible. Al menos en, en escritorio. A partir de. A partir de. Aquí no deberíamos tenerlo. Aquí, aquí no se está viendo, pero no se está viendo. No se está viendo porque nosotros seguramente aquí le hemos dicho que, no, que estos dos elementos no se vean. Lo ideal sería que si, estamos, que si estamos ocultando cosas y a mal, pues le pongamos un área que diga, oye, esto está. Y para eso, y para eso vamos a necesitar estar controlando todo el rato dónde estamos. Entonces nos vamos a ir aquí y vamos a hacer un, un ejemplillo pequeño de. Pues yo creo que esto sería. Pues al window le vamos a poner un, un listener. ¿eh? y aquí le vamos a poner una función y vamos a poner un console un console group no ni un console ya hay vale entonces ahora si hubiese si hubiese un mínimo de justicia en el mundo cuando voy a hacer eso cuando yo redimensione en un sentido o en otro me tiene me tiene que entonces yo puedo ver aquí esto y decirle oye eh, si esto es mayor o igual que la vista de De, de, de a partir de tablet o, o la de escritorio o como le queremos llamar, hay dos elementos como dos soles que son esta criatura y esta criatura que, que igual les tenemos que poner les tenemos que decir que van a estar ocultos de igual manera si está, si, si está al revés pues le tenemos que decir entonces le vamos a decir que eh... Le vamos a decir que el área. Que el área given esté a, a true. Porque está, porque está oculto. Y esto se lo vamos a copiar y se lo vamos a poner a este. Y si no, pues lo vamos a hacer al revés. Es un poco triste, pero. Pero esto es lo que hay. Esto igual. Tendríamos que. Tendríamos que hacerlo al principio cuando carga Porque tú igual lo carga en, en, en escritorio y ya están oculto. O igual lo carga en móvil y no está tan oculto. Entonces, ide, lo ideal, ideal sería meter esto en una función. Llamar a la función y luego llamarla cuando se redimensiona. Ahora, si. Uy. Si, si buscamos cualquiera de estos elementos en, en, el, en el inspector. ¿Dónde está su, su majestad? Eh, aquí tenemos, vale, este tiene un aquí dentro. Si de repente es más pequeño de la cuenta, se pone a falso. Lo que pasa es que si yo cargo aquí la primera vez y no toco nada, no tiene absolutamente nada. Entonces vamos a hacernos, vamos a hacernos, vamos a meter esto en una en una función chiquitica. Lo vamos a llamar. Eh, Eh, yo sé. Ver, luego le buscamos otro nombre mejor, pero por ahora vamos a por ahora lo vamos a poner así, luego 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 lo mejoramos. Y a esta función y a esta función lo que vamos a hacer es llamarla cuando cuando carguemos. Y además la vamos a llamar cada vez que redimensionemos. Yo voy a poner el punto y coma para, para que no parezca que no han creado los lobos. Entonces ahora cuando yo recargue, tiene el área hidden incorrecto Si lo hago en móvil y recargo y no toco nada, tiene el área hidden correcto. Y luego pues estoy eh, reajustando. Y así haríamos también pues, seguramente con el menú móvil. Posiblemente el menú móvil también tengamos que ponerle una cosa así. Pero ya tenemos el sistema hecho, ya tenemos el redimensionado que, que, podemos, que podemos tocarlo cuando queramos. Y el próximo, y el próximo día dejamos los, dejamos los estilos. Yo pensé, que, yo pensé que iba a dar tiempo a, a todo. Pero es que, es que, Igual si echamos una hora más, pues sí, pero es que no creo que sea... Es que se, se va a horas Eh. Si, si hay alguna duda, si algo no si ha gustado es culpa de otra persona, si algo ha gustado es culpa mía. Eh, es, es, eso es lo que hay. Luego tampoco tiene tanto rollo, es simplemente Pues bueno, pues ver, ver cómo, cómo funciona el invento y cómo, queremos, y cómo queremos Y cómo queremos ajustarlo Y una vez que tenemos hecho uno El sistema, el sistema siempre, es siempre el mismo lo podemos, lo podemos reutilizar o, o no. Yo lo, normalmente lo que hago es que me hago uno, cuando ya lo tengo hecho, pues lo voy usando. Si de repente tengo que modificarlo mucho, lo, lo vuelvo a hacer desde cero y veo qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo ampliar y, tengo, y, y acabo con uno mejor. Eso además te lo hace, lo, lo subes a, a un repo y ya lo tienes, no tienes que estar acordándote. Que mañana quiere utilizar un framework. El, funcionamiento, el, el sistema es el mismo. Si aquí estoy haciendo las cosas como también muy paso a paso y viendo cada cosica. Claro. Es que... El, a ver, el, el problema... Lo bueno que tiene hacértelo tú es que, apre, es que aprende... Es que aprende. Sin más. Y si mañana... De repente te dicen, no, y ahora tiene que hacer esto otro. Como ya sabes cómo funciona, pues te es mucho más fácil dar el salto y decir, pues ahora necesito hacerle esta cosilla o esta otra cosilla. El, el, utilizar, el, el utilizar elementos de otra librería tiene sentido en sus en su momentos, ¿no? Pues mira, oye, voy a hacer esto, coincide con lo que necesito hacer, me ahorra, me ahorra todo el tiempo del mundo. Pero si no, luego de repente mañana va a utilizar el de, el de Bootstrap o lo que sea y alguien va a decir, ay, es que ahora quiero un tercer nivel. Y, y la vamos a tener. Pues porque es una librería, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho alguien con, a su manera, mejor o peor, con su, con, con su mínimo de, bueno, vale, pues esto tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y a lo mejor eso no coincide luego con lo que tú, con lo que tú quieres. Aprenderlo, pues lleva tiempo, claro. Prefiero, a lo mejor en tu proyecto no lo puedes hacer. O a lo mejor en tu proyecto no hay, no hay hueco para, para hacerlo. Bueno, pues... Los domingos siempre echan dos películas y la primera... La segunda es... Ha sido el marido. Siempre, siempre. Y si no, ha sido el suegro. Y si no, el policía. Y si no, el abogado. Entonces, pues tú te lo pones de fondo y, y, y lo puedes puede ajustar. ¿Que no es ideal? No, lo ideal sería hacerlo en el trabajo, ¿no? Que también, que también lo puede hacer. El, si hay huecos, si se puede, pues se coge y se hace. Y si lo aprendemos, lo, lo importante no es que aprendemos a hacerlo, sino que sabemos cómo funciona y podemos, y podemos modificarlo. Aquí a lo mejor lo que sí que me hubiese gustado. Lo que sí que me hubiese gustado probar. Igual, igual tardamos muy poco. Lo que sí que me hubiese gustado probar es todo esto que hemos hecho eh, con el Query Selector All para, para buscar varios submenús. Ver que efectivamente puedo meter un segundo submenú. Que puedo coger esto y decir, vale, pues aquí después de contacto voy a meter otro submenú. Y va a ser recursos 2. El regreso. Y estos son eh, humanos 2. Gato 2, perro 2, político 0 y mosquito 0. Entonces, cuando yo abra mi menú, se abre el correcto. Si luego esto lo tuviese que llevar a un framework o algo, el funcionamiento es el mismo. Tendría que ver cómo hacer estas cosas con el framework, porque con el framework. Eh, no, vas, no vas a, a buscar, no va no a usar los query selector, utilizar los ref, utilizar una cosa utilizará otra pero pero de primera el funcionamiento es igual aquí está uno, un, uno por defecto más el, el viernes que viene el viernes que viene no el domingo que viene le ponemos los estilos lo dejamos lo dejamos cuadradico, le ponemos hamburguesa le ponemos su x vemos qué pasa con los áreas de de este de, de, del, del, del menú móvil que, que igual sí que, sí que debería actuar como oculto hacemos que el menú que el menú de escritorio funcione también con el cursor que eso estaría bastante guay y pero eso el próximo día y si a alguien no le cuadra algo tiene alguna duda, tiene ahora o eh, durante la semana a lo, a lo loco Y si luego hay que usar una librería, igualmente, si ya sabes cómo funciona, pues esto funciona siempre. Esto es otra caballo y rey. Pues seguramente la librería lo haya hecho parecido. hay que buscar más o menos la misma estructura y, y tal. Pues nada, eh, <coughs> pasa buen domingo. Aquí está lloviendo, no tengo muy claro, no tengo muy claro qué, es lo que, qué es lo que ha pasado. ¿Está o estaba? Ya veremos. Eh, lo cierro aquí pongo el careto ya ahí hay grana claro no pero si aquí aquí se supone que, que iba a estar uy, aquí se supone que iba a estar que iba a estar soleado el sol, el sol ha salido pero 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 también pero también ha llovido pues nada el próximo día más y mejor. Venga. Eh, no, no, esto, esto no es lo que quiero hacer. Aquí. Okay.